con nosotros Manuel Sol. Manuel regresa, rebaño sagrado. Eso, Manuel Sol. Es la contratación bomba que va a poner al Bayern Múnich a temblar. Bienvenido, búrlate, Manuel. Búrlate, búrlate, tú, búrlate. Oye, dale, gambetero como la cancha, te pasaste esta silla este y zigzag, te metiste por ahí. Zigzag. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? No, hombre, un gusto, todo muy bien. Noche, digo, hoy es una noche que hay que hablar mucho de fútbol, brother. Tenemos que hablar porque ya se dio por fin el sorteo de la Copa Mundial, cómo quedaron todos ya listos para el Mundial. Oye, el hombre está ready porque estábamos hablando en la oficina y estamos platicando de todo con relación a los viajes, sí, el señor. Itinerario, todo, cómo se vive la situación y va a estar bastante fuerte. ¿Tú estás contento cómo le tocó el grupo a México con el anfitrión Brasil? Me gustó que le tocara a Brasil y los otros porque... tienes que estar con todo en el Mundial, le tienes que ganar a quien sea, así que qué mejor que te toque el anfitrión en un grupo fuerte, bueno que le haya tocado Brasil a México. No, y además ahorita vamos a detallar grupo a grupo el buen Manuel Sol y sí, yo, señor. Todo cómo quedó todo, Peloy. Oye, aquí estoy con el buen Manolín, que con esta tecnología que hoy nos permite el estudio de Deportes Telemundo, hablar un poquito más a fondo de cómo quedó el grupo A, donde está el anfitrión Brasil, que siempre va a ser el A1, el anfitrión, ahí está Brasil, Croacia, que es un europeo, Manolo, tú sabes... digamos, de medio pelo. Sí, señor. México, que llegó titubeando, y Camerún, que también los africanos son, también no se sabe cómo está la cosa, ¿no? Son impredecibles los de Camerún. Como te pueden dar un partidazo, te dan un partido malísimo. Así que es un grupo accesible para México. Y, por supuesto, de la preparación que va a tener el Piojo Herrera con los jugadores que están en Europa, más su base en México, esperemos que mejore, ¿no? Tiene que mejorar y hacer un buen mundial el equipo mexicano. Lo complicado ahí viene, grupo B. España, cabeza de grupo. Pero checa, quedó Holanda, Chile con Australia. Estamos hablando de que aquí hay tres potencias, España, Holanda y Chile, Manuel. Este es uno de los grupos más difíciles. España y Holanda se ven ahí favoritos, pero Chile viene haciendo una eliminatoria buenísima. Tiene muy buenos jugadores en buen momento, así que es un grupo muy difícil el grupo B. Supongamos que México avanza. Va a ir contra la llave del grupo B, que puede ser España, cuéntame, u Holanda, u Chile. O sea, cuéntame quiénes son. No te pases, pero bueno, hasta ahí llegaría yo creo que el Piojo Herrera y los muchachos. Ahora pasemos al grupo C de Colombia, papá. Mira cómo gritan. Saludos atrás, a todos los parceros que nos están viendo. También están los griegos y los marfileños, Costa de Marfil, de Didier Drogba, que es uno de los mejores delanteros del mundo. Y Japón, donde está Kagawa, del Manchester United y de otros grandes estelares japoneses, ¿no? No, los japoneses es un equipo que no para de correr los 90 minutos, son jugadores que no se cansan, así que también es un buen equipo y un grupo difícil, pero creo que Colombia ahí lleva la aquí de ganar. Yo me atrevo a decir que Colombia va a pasar caminando, brother, sin despeinarse. No tanto. Sin despeinarse. Pero lo complicado para Colombia viene en octavos de final, porque si avanza nada más. En el grupo D está Uruguay, la garra charrúa, Costa Rica, pura vida, Inglaterra e Italia, brother. O sea, aquí Costa Rica, discúlpenme, ticos, pero van a ir de paseo nada más, porque Uruguay, Inglaterra, Italia está complicadísimo. Nuestros ¿no? hermanos, los ticos, sufrieron con esta llave porque los otros tres equipos son de primer nivel y qué lástima que va a tener que quedar uno fuera, ¿no? Porque son potencias los otros tres. Y como les decía, la llave del grupo B, donde está, del grupo C de Colombia, va contra el primer y segundo lugar del grupo D, o sea, partidazos ya en octavos de final, ¿no? Así van a ser. Avancemos, todos. Mi querido Manolo, porque hay que hablar del grupo E, donde aquí sí yo veo pareja la situación. Está Suiza como cabeza de grupo, Ecuador de nuestros grandes hermanos ecuatorianos, Francia de mi tocayo Karim Benzema y Honduras de todos los hondureños que aquí sí que van a tener oportunidad los hondureños de lucirse. Aquí hay oportunidad porque parece que Francia es el duro, pero no está jugando tan bien, así que tienen oportunidad los cuatro de pasar. Buena oportunidad para Honduras y Ecuador de avanzar a la siguiente fase. Y aquí se encuentran técnicos colombianos dirigiendo, ¿no? A Ecuador es, y a Honduras. Y Honduras a los dos, así que hay posibilidad de los dos. A hermanos latinos. Catrachos, yo les auguro un buen futuro porque está... Pero chequen el grupo F. Argentina, de todos los compadres, amigos argentinos de Messi y compañía. Bosnia, Irán, un flan para ellos. Y Nigeria, como ya dijimos, los africanos o pueden salir bien o pueden salir mal. No hay ni un flan, no hay ni un flan, pero es un grupo muy accesible para Argentina que parece que va a pasar fácilmente. Y bueno, señores, vámonos al grupo G rápidamente para que vean cómo va a cerrar la situación allá en Brasil. Alemania, o sea, chequen este grupo G de la muerte. Portugal de Cristiano Ronaldo, gana...
y Estados Unidos. El equipo de acá de todos los americanos es un grupo súper difícil, Manuel. Parece que es muy fuerte, que Alemania y Portugal serían los que califican, pero Estados Unidos es un gran equipo que creo que le va a dar la sorpresa a alguno de ahí. Y van contra el grupo H, donde está Bélgica como cabeza de serie, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Aquí es más difícil Bélgica, por supuesto, y los demás cualquiera, ¿no? Pero para mí Bélgica va a ser el caballo negro. Tiene unos jugadores en la Barclays Premier League impresionantes. Lukaku. No, Lukaku. ¿Eh? Tiene a Fellaini. Tiene a muchísimos jugadores ahí de gran nivel. Bueno, wow, compadres, ya lo saben. Entren a deportestelemundo.com, donde está toda la información que acabamos de dar el buen Manuel y yo. Y como ya me cansé de hablar, Peloy, ¿qué grupo te gusta? A mí me gusta. No, vamos a ser sinceros. A mí me gusta. Yo personalmente. Déjense de mentira. Yo creo que México va a pasar a la próxima ronda. ¡Aplausos! Sí. Ronda pasa México, pasa Colombia. Oye, si no pasa Argentina, no debe estar en el Mundial. Y por cierto, yo estoy contigo, Bélgica. ¿Qué? Un equipo que podría dar mucha sorpresa. Pero señores, la verdad, lo que dije es en serio. Los octavos de finales para muchas selecciones donde arranca el Mundial. O sea, donde se va a ver de qué están hechos. Argentina, Colombia. Porque ya en octavos de final no hay escape. Y ¿sabes lo que me gusta también, Manuel, rápidamente? Que es que México abre con Camerún. Y después... Eso es una ventaja. Exacto. Después Brasil y cierra con Croacia. Eso es una ventaja. Cuando tú inicias con el más débil del grupo y sacas los tres puntos, ya llevas ventaja. Así que es una gran ventaja para México que inicie contra Camerún.